adelante. Hemos estado reunidos en la Secretaría de Modernización con esto que tiene que ver con la reforma administrativa que estamos planteando para los empleados no docentes, todo lo que tiene que ver con la reforma de la estructura orgánica, con los manuales de misiones y funciones, con todos los procesos administrativos que nos puedan acompañar a mirar este trabajo que vamos a comenzar a realizar con bueno, digamos, la paritaria no docente. Fuimos a buscar miradas distintas acerca de cómo se puede empezar este camino. Para el sindicato, para ATUR, tiene un significado muy especial porque es nuestra carrera no docente la que venimos a defender, la que no existe, la que con esta estructura vieja ni siquiera podemos pensar en que se dé inicio. A pesar de nuestra carrera, a pesar de la profesionalización y de la capacitación, la verdad es que el conjunto de compañeras y compañeras no tiene la opción de crecer en la universidad. Una gran deuda pendiente de la universidad para con sus trabajadores y trabajadoras. Hay que entender que nosotros, con las reformas que hemos realizado del estatuto, la universidad tiene otra mirada diferente a la que tenía antes. Una universidad cerrada, bueno, como la que ya conocemos, ¿no? Una universidad que estaba concentrada en el rectorado para una sola persona, y en ese sentido estaba armada la estructura para que funcione de esa manera. Hoy tenemos otra realidad diferente, tenemos otro plan estratégico, otra mirada, una mirada de una universidad abierta que está relacionada con la comunidad, y necesitamos que la estructura acompañe. Desde ATUR tenemos un compromiso muy grande, que la voz del conjunto de los compañeros y las compañeras no docentes se escuche y que el aporte se pueda brindar. Para eso tenemos preparado desde el sindicato talleres que se van a ir haciendo en cada área para recabar la información de cada compañero, la visión que cada uno tiene, y a partir de ahí, por supuesto, los procesos de negociación que se van a hacer. La patronal también tendrá sus posturas de trabajar conjuntamente con los funcionarios, pero por supuesto acompañando una visión general que hay de la gestión, tanto del licenciado Calderón como de José Gasparello. Es un gran desafío, es un gran trabajo que hay que realizar y que, bueno, vamos a comenzar a realizarlo ahora.